Vamos a cambiar de información. Tras el asesinato de la pequeña Fátima, esto allá en la Ciudad de México, Danae de Nigris, ella es titular aquí en el estado de Morelos, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA por sus siglas. Ella lamentó lo sucedido y bueno, afirmó que aquí en el estado de Morelos no se han reportado casos de abandono de los niños en los planteles educativos. Dijo que los maestros sí están obligados a permanecer en las escuelas en caso de que los niños pues no sean custodiados por los padres de familia, aunque también mencionó que en Morelos pues no hay casos similares al de la pequeña Fátima. En lo que va de este año, SIPINA Morelos detectó 6 casos de agresión sexual contra menores de edad que ya están siendo atendidos, ya están siendo investigados por las autoridades correspondientes. Sin embargo, bueno, Danae de Nigris consideró que esta cifra podría ser mayor, ya que muchos de estos casos no son denunciados al tratarse de un sector vulnerable. Y en Morelos ya estamos trabajando desde hace un año con todos los protocolos que implica que el estudiantado esté protegido de la mejor manera. Estamos trabajando no solamente con las instituciones educativas, sino también con la sociedad civil. Pues es importante recordar que todas las instituciones educativas son el órgano, el lugar por excelencia de seguridad de la infancia. Es decir, que cuando un niño o una niña está depositado dentro de esta institución, ningún maestro o ninguna maestra puede desligarse de la responsabilidad, porque además así lo dice la ley, y debe de proteger sobre todo ese tipo de circunstancias. ¿Cuáles son los protocolos? Pues esencialmente verificar que la persona que va por una niña o por un niño al colegio sea una persona que tenga una credencial, pero además que verificar que la credencial sea la correcta.